Raquel Mosquera sigue estando en el punto de mira. Raquel Mosquera va a ser una de las reinas indiscutibles de esta nueva edición de Supervivientes, no nos cabe ninguna duda. Y es que ya desde la primera gala ha tenido un encontronazo con Jorge Javier Vázquez. Y es que sabemos que el presentador y la viuda de Pedro Carrasco no terminan de congeniar, algo que ya demuestran cada vez que coinciden en un plató de televisión. Las chispas saltan entre ambos y ninguno es capaz de controlar la animadversión que siente por el otro. Algo que, como no iba a ser diferente, también les pasa a miles de kilómetros de distancia. Y es que ni siquiera Honduras consigue mitigar el hecho de que Vázquez es y seguirá siendo un fiel defensor de la mayor enemiga de Mosquera, Rocío Carrasco. Mosquera no ha tenido la oportunidad de saltar del helicóptero, por lo que no ha tardado en quejarse. Y así se lo ha hecho llegar en nombre del resto de compañeros a los que también se les ha negado el momentazo que da el pistoletazo de salida al reality. Sin embargo, Jorge no le ha permitido que dijese nada a más. «Estoy harta de estas situaciones», le ha echado en cara. «Mira que yo fui el pequeño de tres hermanos». Intentando calmar los ánimos, la peluquera ha querido pelotearle un poco, y le ha dicho «pero si eres muy guapo». Un elogio ante lo que el presentador le replicaba «no me dijiste eso mismo la última vez en plató». Recordemos que el presentador terminaba perdiendo la paciencia durante la entrevista que él hizo en el Deluxe, sobre todo porque la peluquera se negaba a responder a ninguna de las preguntas que le hacían. Raquel ha soltado una mentira que el público no ha pasado inadvertida. Ha dicho que quedó segunda cuando participó en Supervivientes y no es así. El segundo finalista fue Logan. Además, tampoco traía las supuestas pruebas que iban a servirle para defenderse de los ataques de Rocío. «Se te ha pillado en innumerables mentiras», acusaba Jorge Javier a Mosquera. «Eso es mentira. Habrás mentido tú, yo no. ¿En qué he mentido si no me habéis dejado terminar lo que pasó aquella noche? Lo recuerdo otra vez», replicaba ella a su vez. Y ahí era cuando Vázquez terminaba perdiendo la paciencia. «Raquel, ya no cuela. Lo que pasa es que como estás totalmente acorralada estás faltando al respeto», sentenciaba el de Badalona. «Has quedado como una indocumentada, como una persona que está totalmente aliada con el ser, que te maneja, que te manipula y que te utiliza», decía en referencia a su amistad con Antonio David. «Rocío Carrasco ha aportado documentación para parar un tren», proseguía. «Y tú, sin ver eso y sin tener la más mínima consideración, en alianza con el ser, la has llamado públicamente mala madre con el dolor que eso produce. Tú imagínate que lo hubiera dicho de ti. ¿No te parecería injusto?», le increpaba. Aunque, ahora que Carrasco ha pasado a formar parte de la lista negra de Telecinco, no les quedará de otro que llegar a un acuerdo. El acuerdo que les llevará a entenderse quieran o no, ya que aunque no se traguen, eso de que Raquel es una fiera televisiva es innegable. Y es que el público ya se ha mostrado muy tajante. «Voy a pecar y veré Superviviente porque, aunque no me caiga bien Jorge Javier, lo veré por Adara Molinero y Raquel Mosquera», aseguraba una usuaria en Twitter. Mientras que a otros no se les ha escapado el hecho de que Mosquera ya ha protagonizado sus primeras broncas en Honduras y contado alguna que otra mentira. ¿Podemos decirte una cosa, cielo? Hombre, claro, cariño. Mira, estamos muy tristes los cinco. Estamos muy tristes los cinco porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero igual que todos los demás supervivientes. Sí. ¿Vale? Y entonces, sinceramente, para nuestros familiares, todas las personas que hay allí, que les gustaría mucho vernos tirarnos, nos Raquel, hemos quedado muy desilusionados. Mira, Raquel, no nos importa que nos traigan a esta isla. Raquel, donde sea. Raquel, escúchame. Pregúntalo. Raquel, pregúntalo a todo el mundo que hay aquí. Raquel, ¿me puedes escuchar? Raquel, ¿me puedes escuchar? Raquel, ¿me puedes escuchar? Soy el pequeño de tres hermanas. Sí. Cuando vieron que no pasaba del metro y medio, mis padres también se quedaron muy tristes, hija mía. No, la vida es así. No la he inventado yo. ¿Qué te piensas? Que a mí no me gustaría ser como Artur, pero mira en lo que me he quedado. No te hace falta, eres muy guapa así también. ¡Ay! Oh, eso no me lo dijiste la última vez que nos vimos. Bueno, en cualquier caso, Supervivientes 2023, no preguntéis, no preguntéis. No preguntéis y dejad, y dejad que la vida fluya, ¿de acuerdo? Ya, que no deis más por culo, cariños. ¿Qué os ha parecido? Dejadme comentarios, dadme gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.